Llegamos de nuevo a Bienvenida al Centro de Desarrollo Computilizado de Aperture Science. Esperamos que su breve estancia en la cámara de relajación fuese de su agrado. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes, déjenme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procúrenlo. Por favor, ¿dónde fallar? Muchos gracias de fallar, que es tan fuerte. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Excelente. Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba. Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida. La red de emancipación material de Aperture Science vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce, como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science. Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrial extracolisionador de 1500 megavatios de Aperture Science. Perfecto. Entre rápido en la cámara estanca. No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada al botón ahora. Observe que el rebusque en sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de impastes, prótesis dentales o dientes. Enhorabuena. Ha adquirido un dispositivo portátil de portales de Aperture Science. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí, no. No toque el extremo funcional del dispositivo. No mire el extremo funcional del dispositivo. No moje en su totalidad o en parte el dispositivo. Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo. El buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefactos cruciales.
cámara estanca. Cuidado con el escalón. Por su seguridad, no destruya los artefactos cruciales. Bien, recuerde, sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba. Thank you.